Hijo de inmigrantes italianos, Pedro Figari Solari nace en Montevideo en 1861. A los 25 años de edad, se gradúa como doctor en leyes y emprende un largo viaje a Europa junto a su mujer, María de Castro Caravia. Sus primeros ensayos en la pintura surgen en el ámbito doméstico durante las prolongadas estadías en la Quinta de Castro, en el Prado Oriental, a orillas del arroyo Miguelete. Hacia 1900, Montevideo se transforma bajo los efectos de la modernización, por la llegada de nuevos inmigrantes y la paulatina consolidación de la vida institucional. En ese nuevo clima social, Pedro Figari desarrolla su pensamiento humanista en el campo del derecho penal, el ejercicio periodístico y la enseñanza artística e industrial. Mientras en el foro político lucha por abolir la pena de muerte, escribe su máximo ensayo filosófico, Arte, Estética, Ideal. Poco tiempo después, al ser designado director de la Escuela de Artes y Oficios, tiene oportunidad de llevar a la práctica educativa sus ideas sobre un arte regional, efectuado con materiales locales y con criterios de producción propios. Figari concibe su taller como lugar de aprendizaje colectivo. Allí se propone, con el apoyo de su hijo Juan Carlos y del pintor Milo Beretta, formar artesanos artistas, creadores de un diseño renovador basado en el estudio de la flora y de la fauna autóctonas. Luego de producir una gran cantidad de objetos nuevos, Figari renuncia a la experiencia educativa presionado por circunstancias políticas. A los 56 años de edad, comienza una decisiva etapa de su vida, la de pintor. Pero no vuelve a la pintura despreocupada de sus comienzos. Ahora busca representarse en una pintura de ideas capaz de construir, al mismo tiempo, una memoria de la cultura rioplatense. Al principio, Figari intenta dar forma a ciertos estados psicológicos, a los que llama codicia, lujuria, estolidez, y con los que poco a poco irá poblando las escenas de un paisaje arcaico, primitivista. En ese paisaje, con frecuencia, aparecen cielos poblados por figuras animales o árboles y rocas con miradas humanas, comentando la unidad esencial de todas las cosas. Pedro Figari se instala con su hijo Juan Carlos en Buenos Aires, donde pintan escenas de La Pampa, motivos federales y salones de la ciudad colonial. En la capital porteña, desarrolla definitivamente el repertorio de temas y de recursos técnicos del que fluirán todas sus imágenes en los siguientes años. Thank you.
el tunguele, tunguele, cocú. Una vez que se instala en París, Figari construye esos motivos con las ausencias y los mitos de una memoria social que solo él convoca. Sus borrosas figuras de gauchos y negros son embriones de energía social fusionados con la naturaleza, pero al mismo tiempo son, para el pintor, trazos de una humanidad que interroga al mundo moderno. El tungele, tungele, coco, coco, porque poquito a poco, quien no lo baila, el tungele, coco, poquito. Un aliento de humor y de piedad atraviesa los salones coloniales y convierte en notas de ironía social la conducta festiva y mímica de los negros. Lo que aparentemente es ingenuidad y primitivismo, decía el propio Figari, se concilia con humorismo y malicias. Al tunguele, tunguele, coco, dicen los negros todos, que quien no baila al tunguele, coco, poquito a poco se vuelve loco. Al tunguele, nena, al tunguele. Figari muere en Montevideo el 24 de julio de 1938, 4 años después que regresara de París, cargando baúles de imágenes que ansiaba radicar en su tierra natal. En esa época, la crisis política y la desenfrenada carrera hacia la Segunda Guerra Mundial alejaban cada vez más a los artistas uruguayos de aquel fervor nativista que la pintura de Figari contribuyó a fundar en los años 20. En 1945, la figura del pintor comienza a perfilarse como un mito nacional. El gobierno uruguayo en pleno le rinde homenaje con una amplia exposición retrospectiva de su pintura. Sin embargo, la obra intelectual de Figari será revalorizada en forma tardía. La vigencia polémica de sus ideas adquiere una nueva fuerza en tiempos críticos para el diálogo entre globalización y localismos.